Y ahora se oye. No se oye ahorita. No, que ahorita yo le decía a ustedes que en este país yo soy un tipo que yo vivo mi vida atento a mí. Yo no soy un tipo que yo me meto en la vida de nadie. Yo no jodo con nadie. Yo soy un tipo que lo único que yo hago es ser bacano con la gente y ayudar a la gente que yo pueda. Yo no vivo en problemas ni involucrándome con nadie. Pero en este país, mi hermano, hay un tro de gente que desde que quieren buscar un zambá para darle, me buscan a mí. Y a esa gente yo les voy a decir, antes de ustedes hablar de mí, tienen que cepillarse la boca. Porque ustedes entienden que hablando mierda de la gente y diciendo lo que se le ocurre a ustedes, es lo correcto de hacer. Señores, es un Dios, ustedes tienen que respetar a Dios. Ustedes no pueden estar faltándole el respeto a Dios. Mucha gente hablando un trozo de disparate, que David está en el bajo mundo en La Terrena. Yo tengo una villa en La Terrena. Si tú no quieres que yo vaya a la mía, préstame la tuya de casa de campo. Llámame una semana antes, ey, no coja para el bajo mundo en La Terrena. Te voy a prestar la villa mía en casa de campo. Y yo me voy para la tuya y no voy a la mía. Simple y llanamente. Duro una semana en La Terrena y un día salgo en mi motor a dar vuelta. Y me junto con unos panas, con Hanley, el coro. Porque yo no veo que nadie ha sonado a Hanley. A mí, estoy jugando dominó. La mujer mía me pregunta por una vuelta de un dinero que había pagado y no jugué. Te digo, dile al hermano mío que resuelva eso, que tengo que enfocarme en estos tigres. Que estos tigres me están por hacer trampa y vaina. Y ya por ahí hay una vaina rodando, que yo maltrato a las mujeres, que este y que lo otro. Mierda, pero ¿y qué mal vivirle que tienen ustedes, loco? ¿Qué maldito mal vivirle que tienen ustedes? Antes de ustedes aquí sentarse a hablar mierda de uno, cepíllense la boca, todo. Que ustedes no saben qué es lo que es con uno. Este es el país más increíble donde la gente quiere su a pie el piso contigo, hacer lo que le da su gana. Y en otros países a uno lo condecoran. Siempre quieren hacer lucir a uno como que uno anda haciendo lo mal hecho. Yo inauguré un laboratorio de cateterismo. Eso lo sonan un día. Un día lo sonan. ¿Y tú sabes la vida que eso salva? Eso salva pile vida. Nadie habla de eso. Pero yo ando en una motora viviendo mi vida, no la tuya, la mía. Porque es la mía, no es la tuya que estoy viviendo. Y un maldito escándalo de todo. ¿Qué maldito mal vivir que ustedes tienen? De todo un sonido, de toda una vuelta. Ustedes no se saltan, ¿eh? Vivan su vida. Ustedes a mí no me pagan biles. Cuando yo era un desbaratado que yo no tenía ni uno, nadie sabía quién era David Ortiz. Ahora me quieren decir lo que yo tengo que hacer con mi vida. Coño, pero qué joder, qué cojones tienen ustedes. Increíble. Ustedes quieren agarrar y pisotear lo que uno es. Pero van a tener que pasarse la vida entera en eso. Porque lo que yo he construido y lo que yo he hecho, yo, David Ortiz, ninguno de ustedes cabe en ese mapa. Y eso va para toda esa gente y toda esa gente que viven hablando mierda de uno. Como que uno un loco. Yo no acostumbro a esto, pero yo ustedes me tienen harto porque yo no puedo ni respirar. Porque de una vez, David está mal, David esto, David. ¿Pero y qué es lo que ustedes creen que yo tengo que hacer con mi vida? Trancarme en una cárcel. En La Victoria, voy a rentar una cárcel. Tránquenme ahí. Tránquenme en La Victoria, que yo soy un preso. Yo no tengo derecho a la vida. Yo tengo que trancarme, soy preso. Yo todo lo que he hecho mal, tránquenme. Eso es lo que ustedes quieren. No va a pasar. Pues yo bastante que he trabajado y me he guayado estos cojones para yo sé quién yo soy y lograr lo que yo he logrado. Para que ustedes me quieran coger a mí de mambo todo el tiempo. Todo el tiempo es una mierda, una bladera. Yo no puedo hacer nada. ¿Pero qué es lo que pasa con la vida de ustedes? ¿Ustedes tienen problemas? Vayan al Banco Central y resuelvan su problema. Entonces tengan uno tranquilo. Yo no jodo con esa mierda de que demanda y vaina, porque yo no soy de ahí, yo no me gusta perder mi tiempo. Tú pierdes tiempo y dinero en esa vuelta. Vivan su vida, mi gente. Un tro de gente que son de que los intelectuales del país, vaina, recogiendo zozobra y haciéndolo noticia. ¿Sabe lo que pasa cuando ustedes hacen eso? Ustedes no evolucionan. Ustedes vienen siendo parte de lo mismo, del mismo paquete.
vendan noticias a la gente. Reales. No esa mierda que ustedes quieren que la gente consuma. ¿Qué le importa a ustedes lo que yo hago con mi vida en Terrena, en Semana Santa? ¿Qué le importa a ustedes? ¿Alguno de ustedes me ha pagado algo a mí? ¿Alguno de ustedes? ¿Usted me ve a mí haciéndole daño a nadie con eso? Yo me cuido más que lo que ustedes se imaginan. ¿Me entiende? Yo soy un tipo que yo no... Yo todo lo mío he calculado. Especialmente después que me pasó el evento aquel. Porque yo pensaba que en mi país uno tenía la libertad de hacer lo que le daba su gana, sin hacerle daño a nadie. Me pasó eso, ya yo ando blindado. No porque entienda que tengo enemigos, sino porque entiendo que vivimos en un país que carece de seguridad. Y cualquier loco en drogado te puede hacer un lío. Pero vivan su vida, déjenme a mí vivir la mía. Yo no soy pelotero ya. Yo soy Salón de la Fama ahora, hoy en día, porque me fajé. No porque ustedes me lo regalaron, todo eso que viven hablando mierda. Porque yo me fajé yo a cojones e hice lo que tuve que hacer. Y por eso me dieron ese mérito. Y ahora ustedes lo quieren pisotear eso. Atento ustedes. Tú que te levantas a las 12 del día, habla mierda. Tú quieres pisotearme, atento a eso. Para ese día ahí, mi hermano. Haga su vida. Sea feliz. Yo soy un tipo que yo no jodo con nadie. Yo lo único que hago es bien en esta vida. Ayudar a gente, ser bacano con la gente. Yo estoy querido por todo el mundo por eso, porque yo soy un tipo que encima de la fama y todos los logros que yo tengo, yo no me la doy en nada de esa mierda, porque para mí eso no es nada. Para mí eso, cuando usted se muere, eso se queda, o lo coge otro para él. Le llega. Pero vivan su vida, dejen a uno vivir tranquilo. Yo estoy en mi país, no es porque tengo que estar aquí. Yo estoy en mi país porque a mí me agrada y me gusta mi país. Quiero lo mejor para mi país. Y ustedes se han cogido con hacer la vida imposible a uno aquí. Coño, en tu patria. En tu patria. Pero cuando yo estoy aquí, yo vivo menos sobre que cuando yo estoy en Estados Unidos. Oye, qué maldita vaina. Mi país, el mío, de donde yo soy, donde yo nací. No puedo hacer nada. Porque aquí hay un tro de bandidos que lo que quieren siempre está dañando la reputación de uno. ¿Y qué relajo es? Cepíllense su maldita boca antes de ustedes hablar de uno. Que ustedes no saben lo que uno significa para muchísima gente importante en la vida. Gracias a Dios que toda la mierda que ustedes hablan aquí se queda aquí y no afecta a uno de aquel lado. ¿Me entiende? Yo soy un tipo que yo no le hago mal a nadie. Yo no ando corriendo con lo de nadie. Yo no ando de que privando en que yo soy más que nadie. Yo a todo el mundo lo respeto y lo quiero y lo admiro. Y el que lo logra, para mí es uno más, no uno menos. Porque yo no ando en competencia con nadie. Déjenme vivir mi vida. Dejen de estar queriendo coger a uno de zambá. Cada vez que ustedes quieren buscar like o quieren buscar seguidores, hablando un tro de mierda y disparate que no son verdad. Quítense de eso, mi gente. Yo soy de ustedes. Yo no soy enemigo de ustedes. Yo soy un producto de la República Dominicana. A mí ustedes lo que tienen que hacer es cuidarme. En vez de estar hablando toda esa mierda de uno, metiéndole vaina un tro de gente analfabeta en la cabeza que no son verdad. El que me conoce a mí sabe que yo no soy de nada. Pero ustedes lo que viven adivinando, siempre quieren meterle cábula a la gente en la cabeza. Como que uno es un lobo feroz, una bestia. Yo no sé qué diablo que ustedes quieren que la gente crea de uno. Tú el que me anda en mi alrededor y me salude y me conoce, sabe que yo soy un tipo agradable. Yo no soy esa mierda de gente que ustedes quieren enseñar a la gente como que uno es. Estoy harto ya de ustedes, ya. Yo soy un tipo que yo vivo mi vida tranquilo. Yo lo mío es agradar a la gente, lo mío es ser bacano con todo el mundo. ¿Y por qué que ustedes quieren dañar eso? ¿Ustedes quieren que yo salga a la calle con 25 seguridad, que no se me pegue nadie? ¿Que mande a todo el mundo para casa el diablo? ¿Eso es lo que ustedes quieren? No lo van a lograr porque yo no soy de ahí. La gente a mí siempre me va a querer. El que dura un minuto hablando conmigo, me adora porque yo soy una persona que me doy a querer. Yo no me creo la película como mucha gente se la creen. Después que logran cualquier disparate. Yo soy un tipo que tengo 1000 años en la palestra. ¿Me entiendes? Bájenle. Bájenle ya.
no soy un ogro. Yo no soy un tipo que le hago daño a nadie. Nadie en este país puede decir que David Ortiz le ha hecho un daño nunca. Nadie. Yo no soy de ahí. Pero coño, yo estoy disfrutando mi Semana Santa en mi país. Y lo que veo es un trozo de noticias negativas cuando yo lo que ando gozando mi vida. Digo, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la maldad que le quieren hacer a uno? Si yo soy un tipo que lo que único que hago es aportar bien y vaina positiva. ¿Cuál es el daño que le quieren hacer a uno siempre aquí? Ya ustedes tienen a unos altos. Ya yo dije, pero yo tengo que decir algo porque yo callo y lo que aparentemente lo que estoy haciendo es otorgando y dándole valor a toda esa basura que siempre la gente quiere decir, quiere hablar de uno. Coño, respeten. Si usted se respeta, usted, toda esa gente que porque entienden que tienen el poder del lápiz y el poder de una cámara, de un micrófono, está enfrente de ellos. Si usted cree que usted se respeta, sea más conservador y no esté hablando mierda de uno. Que uno no se mete ni con usted, ni con su familia, ni con nadie. Porque si por lo menos lo que ustedes dicen es verdad, uno se para a pensar. Yo soy un tipo que yo pienso. Yo no soy un loco. Si yo pongo un huevo, yo lo admito y trato de no ponerlo de nuevo. Pero toda esa vacuencia que ustedes viven hablando de uno, toda esa mentira, toda esa vaina como para arruinar lo que uno es, ustedes no lo van a lograr. Yo soy hijo de Dios y yo voy con lo que Dios quiere. Ustedes no. Se los voy a dejar de tarea eso. Hagan esto viral. Porque ustedes toda la mierda la hacen viral. Todos los disparates y todas las mierdas que ustedes quieren hablar de uno, la hacen viral. Hagan esta viral, desayúnense con esta. Ustedes los bacanos que viven hablando un trozo de disparate de uno. Pues chequeamos, hagan su vida, que yo voy a hacer la mía.